Inquietudes más grandes que tienen todas las personas el día de hoy es esencialmente ¿qué va a pasar? Vamos a silenciar esto acá. Ya va. Ponlo en silencio ya tu micrófono, por favor. Una de las inquietudes que más le llega a la mente a las personas que, por ejemplo, perdieron la cita de este mes que ya tenían agendado para el consulado, su cita normalmente, es ¿qué va a pasar? ¿De qué manera va a ser la embajada para organizar el tema de las entrevistas? ¿Cuál es la metodología? Yo quiero explicarte brevemente, estos 5 minutos voy a tomarme para explicar cuál es la metodología que va a utilizar la embajada de los Estados Unidos a nivel global. Ustedes saben que la embajada en muchos países o el consulado americano en muchos países tiene lo que son los servicios de una empresa adjunta a ellos que se llama, en el caso de República Dominicana, se llama el Centro de Atención de Visas o el BAC. El BAC son los encargados de tomar las huellas dactilares y las fotografías, los datos biométricos. Es la empresa que cuando la persona tiene una cita, ellos se encargan de gestionar esta parte. Ahora bien, cuando una persona recibe una cita asignada por el Departamento de Estado la primera vez, no es el cliente o el usuario quien decide cuándo va a ir al consulado, sino que directamente el Departamento de Estado son los que gestionan esta cita. Ahora bien, todas las personas que ya tenían asignada una cita por el Departamento de Estado, que dicha cita fue eliminada o fue cancelada producto del COVID, entonces ahora mismo lo que deben hacer es, cuando el consulado dé la orden, usted va a entrar al sistema de citas que está diseñado para esto de esta empresa que le da los servicios al consulado. Toda persona antes de ir al consulado de igual manera tiene que crear un perfil para tomarse las huellas y los datos biométricos. En el caso de República Dominicana, esto es lo que deben hacer. Deben acceder al perfil que crearon previamente para poder ir a Galería 360 y posteriormente este mismo perfil se va a utilizar, la plataforma se va a habilitar y le va a preguntar unas opciones. Las opciones son seleccionar cita para huellas, la segunda opción es seleccionar cita para el consulado y la tercera opción es seleccionar cita para huellas y para consulado. Dependiendo de una de estas tres, dependiendo, si usted ya fue a huellas, solamente tendría que agendar para el consulado. Pero si usted no fue a huellas ni a fotografías, entonces tendría que seleccionar cita para huellas y fotografías y citas para el consulado. Ahora bien, esto es las personas que ya tenían su cita asignada. Las personas que no le ha llegado cita, lo que tienen que hacer es esperar que el Departamento de Estado o el NBC le mande por correo electrónico el día de la cita. ¿Cuándo esto va a pasar? Inmediatamente se acabe la cuarentena aquí en el país. Personalmente, yo creo que esto no va a durar 14 días, señores. Lamentablemente, por el comportamiento del virus en nuestro país, he podido darme cuenta o he podido tomar una conclusión personal, ojalá que esté equivocado, de que esto no solamente va a durar 14 días. Es posible que se extienda un mes y quizás un poquito más. Porque si ustedes ven las estadísticas, República Dominicana ya superamos Italia en un gran porcentaje basado en la métrica. En el tiempo de incubación que tenía el virus en Italia, en España, a este tiempo en República Dominicana ya estamos por encima de ese número. Además, el comportamiento y la actitud de la gente me hace entender a mí que esto no va, lamentablemente, con todo el dolor de mi alma, esto no se va a resolver en 14 días. Después que empiecen a salir los casos, porque la gente todavía está interactuando mucho socialmente, entonces esto va a producir que nuevamente
el plazo que la embajada dio se extienda un poco más, lamentablemente. Ahora, cuando este periodo llegue, no sé si es un mes, dos meses, tres meses, entonces el Centro Nacional de Visas o el Departamento de Estado le va a asignar una cita a las personas que todavía no tienen cita. Esa gente que ya tiene los seis pasos completados, que ya recibieron el mensaje de que todos los documentos han sido aceptados, y gran parte de las personas que todavía se está evaluando en el proceso. O sea que es cuestión de esperar a que la embajada o el consulado, también para los demás países, para los demás países es lo mismo. Tiene que esperar las instrucciones del consulado para entonces dar los pasos que deberían dar para usted entonces poder seguir con estos procesos. Una de las grandes noticias o de las cosas positivas que tenemos, señores, es que esto va a agilizar los procesos administrativos. Es decir, que la parte que tiene que ver con el Centro Nacional de Visas, con el consulado como tal, con la asignación de citas, va a ser muy rápida, pero al mismo tiempo, cuando se abran las citas, se va a producir una congestión por el alto número de aplicantes que van a ir al mismo tiempo. No quiero abundar más esta parte. Este video se va a quedar colgado por separado mañana para las personas que no van a participar. Y ya sí, vamos a entrar entonces a la parte de las preguntas. Giancarlos Álvarez, vamos arriba entonces, hermano. Vamos con la primera pregunta de la noche.